que para más grande tengo. Yo me harto de llorar. Yo me harto de llorar, qué pena más grande tengo. Yo me harto de llorar cuando veo a los chiquillos como corren a jugar. Si lloro porque yo tengo uno que tiene 10 años, ese no puede jugar. Tiene invadida su pierna de una mala enfermedad. Cada tarde entré en su cuarto, lo vi junto a la ventana, viendo a los niños jugar, y me pregunto con pena, ¿cuándo me voy a curar? No llores, cariño mío, no llores ni tengas pena. No llores ni tengas pena, no llores, cariño mío, no llores ni tengas pena, que hay una mujer en el monte que tu pierna la pondrá buena. Escucha esa palabra, se tira sobre mi cuello y me pregunta, papá, ¿quién es esa mujer tan buena que mi pierna la va a curar? Cuando vayamos al monte, cuando vayamos a verla, le sale mucho, hijo mío, que esa que te va a curar es la Virgen del Rocío. La tarde entré en su cuarto, por ver si estaba dormido, por ver si estaba dormido. La tarde entré en su cuarto, por ver si estaba dormido, y me lo encontré rezando a la Virgen del Rocío. Oí como me decía, papá, si tú me curaras, como promesa bendita, descanso yo ir a verla desde Sevilla a su ermita. A la mañana siguiente se acerca sobre mi cama, gritando con alegría, viva la blanca paloma que curará las piernas mías. Un día de primavera, era un 22 de mayo, era un 22 de mayo, un día de primavera, era un 22 de mayo, mi niño se había perdido y yo salí a buscarlo. Siguiente, me acordé de la promesa bendita.